una linda amistad que han tenido que trabajarla para llegar ahí. Y hay que preguntar si a lo mejor Edgar y Claudia podrían llegar a ese momento. Así que ponle play. En cierto punto, tampoco hay temas de conversación y eso es a mí, no voy a negar, algo que me preocupa. ¿Ubicas? Claro, porque cuando alguien... Es que cuando alguien es indicado para ti, se da solo. Siempre hablan y siempre es como macheable la conversación. Y siempre también es como, cuando uno tiene quiere, tema. No es como, ajá, que tengan que buscar estructurar una conversación. O sea, sí, ya. ¿Qué tal estuvo? También tenemos porque llegaste look con un pelo. Sí. Por aquí. Está el pelo. No, qué cool. Feo es. Y está el pelo aquí, mira. Cool. Uy. Ahí está. Lo tenía en su barba. Te lo dejo. ¿Para qué? Te lo dejo porque si no se lo había quitado, ibas a llegar con ese pelo ahí. Qué bien, porque me estás haciendo las cosas más fáciles. Ya vino a cerrar signos. Es que ese es el tema, Seba. Son mutuos. No. Es que no se trata de quién esté aquí, de quién haga. Pero no puede ser que la charla más fluida que tengas sea cuando tengan que estar cinco tipos más. Entonces, que cada que tengan que hablar algo con él, tienen que estar ustedes cinco. No, es mi relación. Vamos a ir hasta Bolivia. Vámonos todos y dejámonos solos. No, no, si ella lo que está diciendo. Es que eso es lo que estoy diciendo. Ahorita puede funcionar porque estamos nosotros, pero cuando no estemos, tenemos que irnos a Bolivia todos. Si no te sientes cómodo, si más son las cosas que no te gustan, no lo hagas. ¿Tú crees que estoy fingiendo? ¿Sí o no? Sí he llegado a sentirte forzado. No, fingiendo. ¿Por eso? ¿Forzar? No, no es lo mismo. Es que te siento forzado, siento que hay cosas que no te nacen y tienes que hacerlas acá adentro. ¿Cómo? Uy, te grande. ¿Qué pasó, man? Se va, me deja sentado, man. ¿Qué? Que me deja sentado. Estúpido ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que? ¿Cómo que dulce por dentro, fuerte por dentro? ¡Sí, con la corona bien puesta! No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lamento, disculpa, perdón. Y trataré de mejorar en ese aspecto. Seguir aprendiendo de los errores. Le pedí mis disculpas, pero ella está, obvio, o sea, no lo voy a negar, con una pared. El problema es que si ella quería terminar contigo y ya pasó la excusa, no creo que regrese contigo. Me da igual, Gris, de verdad, ya. ¿Ya te da igual? Ya, me da igual. ¿Serio? No aguanto ya. No, ¿cómo vas a dejar todo así de repente? Me da igual ya, Gris. Edgar, ese es tu problema. Todo lo mandas al... Al carajo, de una, güey, exacto. Al carajo. Pero no, no, no todo tiene que ser así. ¿Qué quieres hacer ahora? Ya te quieres ir, me imagino. Bueno, te saqué una sonrisa, no importa. Te saqué una sonrisa. Era un calentón que sentí, un enojo. Y nada, el enojo del corazón salió con actitudes. No, no, no quiero que pienses que, ah, este me va a maltratar, este es bien abusivo, este es bien maltratante, porque de verdad que no lo soy. Si es que me cuesta, de verdad. Me cuesta hablar, hermano. Me cuesta, bien brutal. Decir lo que siento, decir lo que quiero por miedo al futuro, qué va a pasar, a que me rechacen, a que no me... Discúlpeme, chica, discúlpeme, chico, frunción. Chicos, ¿cómo ven ahora esta recapitulación de los hechos de ellos dos? Pues que faltan varias cosas. Pero sabemos. Está dura. Alejandro. Ayer estábamos hablando de la posibilidad de que Claudia le dé quizá otra chance a Edgar. También lo va a matar a él ahora. Me va a dar algo. Y después... caímos en cuenta que quizás no se trata de que Claudia le dé una chance, de que Claudia le diga, sí, toma, intentemos ser de vuelta algo. Sino que tal vez todo empieza por una apertura comunicativa de Edgar y quizá puede demostrar eso como una amistad inicialmente, como un acercamiento donde comente cosas como que, hey, no sé, un montón de cosas que linda estás, qué calor que hace, estoy disgustado con esto, me agrada tal cosa. Y ahí como que va rompiendo un poco hielo y quizás se va dando otra cosa más fuerte más adelante. Pero a lo mejor Claudia lo que necesita es la garantía de que él se vuelva más comunicativo.
de que él hable más. Claudia. Vane, sí, evidentemente. Ayer me molestó bastante que yo ya me había despedido y en realidad él también de mí. Entonces, todos dicen como, yo sí me veo dura porque soy una persona que acá incluso estoy mejorando muchas cosas. Acá en Turquía, acá en la Casa del Poder del Amor, estoy detectando errores personales. Por ejemplo, el no saber decir no. El respetar, el que se respete mi decisión empieza por mí. Entonces, si la persona a la que yo le tengo que dar una oportunidad no me lo dice, ¿qué le hace pensar al resto que yo soy la que le tiene que dar una oportunidad? Entonces se le pregunta, recién lo dice, pero yo no estoy en la cabeza de nadie. No voy a estar cómoda, no quiero forzar nada. Si voy a ser la mala por ser sincera, acepto el papel. ¡Maldita! Pero no... No entiendo, creo que aquí no hay por qué hablar de una oportunidad cuando no se la ha pedido y si la pide, pues digo que no. O sea, ayer lo que él dijo que él le gustaría, la contestación es no. Es que no lo dijo, hay que preguntar, luego que todos dicen, ese es el tema, Vane, forzar. Yo, cuando hablé con él, le dije... Pero no estás, o sea, ¿forzar qué? Lo que dice forzar, es la petición. O sea, ¿por qué tengo que buscar el tener ganas cuando ya ha muerto algo en mí? Ok, no, eso está claro. Solamente estamos preguntando de lo que... O sea, es que esa es mi posición, es okay. Lo que me cuestiono. O sea, no forzarte a ti, no a él, lo que estás diciendo. A él también, porque yo lo veo muy suelto con otras personas y digo, creo que aquí el tema es entre nosotros. Edgar. Ayer, creo que todo el mundo pudo ver cuando solté el peso, solté una carga y... Me veo diferente, sí, es cierto, me siento diferente. Solté algo que, como dijo Marela, quizás estaba arrastrando en el pasado. Ayer, durmiendo, mirando el techo, puse a pensar, Claudia, sí tienes razón en la posición en la que la están poniendo de, como que si la estuviesen forzando, como que, ay, pero mira qué lindo, era que va a llorar y todo. Va, ve tú, tampoco es así. Esa no es la manera tampoco. Lo mejor que yo puedo hacer en este momento es darle su espacio y, como ella dijo, no meterle la presión, no forzar una conversación que suceda, que pase, que fluya, porque tampoco yo quiero ser una presión extra que ella no necesita ahora mismo. Alejandro. Disculpen, pero creo que todo empieza con una manifestación clara de lo que uno quiere. O sea, que entonces que sea un... Si es que es lo que siente, ¿no? Claudia, yo te quiero a ti. ¿Entendés? Yo tiro. Eso sería iniciativa. Claro, ¿no? Esa es la iniciativa, digamos. Pero necesito que te relajes más o menos para yo poder demostrártelo y que me des. Así, decirlo y después demostrártelo. Más o menos así es traduciéndolo. No le den ideas. Correcto. Claro, pero Piña ya no quiere nada. Ay, no. Una amistad. O sea, Piña lo que está diciendo... Obviamente. No quiere, pero quiere. Claro, Piña lo que está diciendo es... No, pero ¿cómo que quiere que no quiera? Así doy. Lo están diciendo ustedes. Él no me lo dijo. ¡Están escuchando! Over. Gracias, pero no. Todos quieren que se dé la decisión. Bueno, obviamente siempre vamos a empujar a que, si ambos quieren, surja el amor. Pero yo creo que en esta ocasión... Hay que darles tiempo, Vanessa. Yo creo que sí. Es lo más propio. Un poco de tiempo entre ustedes, sí. A lo mejor una amistad y aprovechar esos tiempos de amistad para reforzar una segunda temporada. Algo si surge.